buenas tardes, perdón, muy buenos días amigos de GES Media. Como saben, este programa es de nuestros alumnos. Y el día de hoy nos acompañan unos chicos y unas chicas que nos vienen a presentar sus laboratorios tecnológicos. Pero bueno, antes yo quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Que bueno, que es el que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas que presentamos aquí en el canal de GES TV y en el canal de radio. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 22. Bueno, como saben, es la técnica número 22, nos acompaña el día de hoy. Y bueno, para que vieran que vienen con mucho ánimo. Y bueno, chicos, vamos a presentarnos de aquel lado. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Amy. Ok, Amy, tu compañero, le pasamos el micrófono. Yo soy Noé. Noé, después. Yo soy Edith. Edith. Yo soy Ibrahim. Ok. Yo soy Dulce. Ok, chicos, cuéntenme, ¿en dónde se encuentra su escuela? ¿Saben en dónde se encuentra? ¿En qué delegación? En la delegación Iztacalco. Avenida Añil. Ok, bueno, ahí en la delegación Iztacalco. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la idea cuando les dijeron, ¿saben qué, chicos? Van a ir a presentar sus laboratorios tecnológicos a DGES TV, que iban a salir en televisión. ¿Qué les pareció esta idea? Pues fue muy padre porque sinceramente nadie había salido en televisión en un programa. Okay. Y va a ser una bonita experiencia. Okay. ¿Quién más da su opinión? Pues a mí sí me pareció increíble, ya que iba a ser igual una muy buena experiencia y conocer cómo iba a ser esto. ¿Quién más? Pues a mí me pareció una buena experiencia porque vamos a poder hablar de nuestros talleres y poder decir qué vamos a elaborar y qué hemos hecho en estos 2 años que llevamos estudiando. ¿Por qué lado ibas a hacer tu comentario? ¿No? ¿Tan nerviosa? Sí. Bueno, a ver, por acá de este lado, ¿qué te pareció esa idea de que, bueno, te dijeron, ¿sabes qué? Vas a participar en un programa de televisión. Pues, en un inicio me parece muy emocionante, digo, aunque ahora estoy muy nervioso, pero me parece muy interesante y una gran oportunidad. Ok, chicos, a ver, bueno, ya que bueno nos dijeron esta opinión sobre venir a un programa de televisión, cuéntenos, a ver, ¿por qué, bueno, en este caso, por este lado, qué laboratorio tecnológico estudias? Ah, yo estudio el laboratorio tecnológico de ofimática. De ofimática, a ver, cuéntanos, ¿por qué elegiste este laboratorio? No lo elegí, fue el que me escogió, pero no me arrepiento, fue una bonita, es un laboratorio muy bonito y me enseña muchas cosas. He aprendido a utilizar la computadora, he visto por primera vez una máquina y a reutilizar materiales que ya no sirven para la gente que cree eso. Ok, en este caso, ¿qué laboratorio habías escogido? Contabilidad. Contabilidad, ¿por qué? Porque me gustan mucho las matemáticas. Te gustan las matemáticas, ok. A ver, de este lado, pasamos el micrófono a tu compañero. ¿En qué laboratorio tecnológico vas? Yo estoy en el laboratorio tecnológico de circuitos eléctricos. Ok. ¿Por qué elegiste este laboratorio? Pues el laboratorio lo elegí más que por cualquier otra cosa, lo elegí por gusto, por interés. Ok. ¿Qué es lo que, bueno, en este caso, bueno, me dices que es por interés, pero ¿qué fue lo que más te llama la atención? Pues lo que más me llama la atención fue el cómo funcionan las cosas, cómo es que se construyen, cuál es el funcionamiento detrás de todo el aspecto que tienen. Ok, muy bien. A ver, tu compañera, la que sigue, ¿en qué laboratorio vas? Yo estoy en administración contable. Ok, administración contable. ¿Este sí lo elegiste tú o bueno, te tocó estar ahí? No, yo sí lo elegí. Ok, bueno, en este caso cuéntanos o cuéntales a las personas que nos están viendo por qué elegiste este laboratorio. Elegí este laboratorio porque me encantan mucho las matemáticas y más aparte porque yo ya tenía una idea de qué es la administración contable y pues quería probar. Ok, tu compañero. Ok, ¿en qué laboratorio? En ofimática. Y yo lo escogí igual porque por gusto me llamó el interés los temas que íbamos a ver y también aprender a manejar una máquina de escribir y una computadora. Ok. ¿Tu compañera? Bueno, yo escogí mi taller de corte y confección del vestido.
Ya, yo, la verdad sí me gustó mucho, me llamó la atención. Y la verdad no me arrepiento, porque me gusta cómo me enseña mi maestra, y le agradezco mucho. Okay. Un saludo a tu maestra, ¿no? Sí, para mi maestra, Perla, le agradezco todo lo que me ha enseñado. Y sé que es muy dura, pero de todos modos yo la sigo queriendo, porque me agrada cómo me enseña. Okay. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme, y ustedes ya son, pasaron a tercer año. En estos dos años que han pasado, por ejemplo, en primer año me imagino que realizan proyectos o trabajos para fin de curso. ¿Qué trabajos han realizado en primero y segundo? ¿O qué han aprendido en estos dos años en este laboratorio? Yo, en primero yo realicé algo muy básico. Fue coser a mano, en que primero me enseñó cómo se tiene que coser son diferentes tipos de cosido y nos pusieron en práctica. Ok, son diferentes puntadas, con diferentes agujas, usan también distintas reglas, ¿no? Exacto, también tipos de hilos, de diferentes colores. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué tipos de hilos utilizan? Bueno, uno se utiliza el hilo básico, que es el delgado. Okay. Y otro a veces se utiliza un poco más grueso. Y uno también de máquina. Okay. En reglas, ¿cómo se llaman? Hay unas que son así como curvas. Ah, esa es la regla francesa, desastre, y la regla L. Okay. Bueno, a ver, tu compañero, a ver, cuéntanos, ¿qué proyecto has realizado en primer año? En primer año hicimos una lámpara decorativa con un par de, eran como aros de madera, eran pequeños, y la decoramos con engargolados, pero cortados en tiras. Entonces pegábamos engargolados con silicón y con un foco pusimos varios palitos de madera para que embonara el foco adentro y la decoramos como quisimos. Y ya ahí la tenemos hecho en nuestro taller. Ok, me parece muy bien. Tu compañera, a ver, ¿qué proyecto has realizado en primer año? Sinceramente no hemos realizado muchos proyectos, sin embargo realicé uno de gelatina. Teníamos que ver cuál era el ahorro de lo que se necesitaba para esa gelatina, qué era el dinero que se necesitaba y cuánto ahorraste para no gastar tanto dinero. Ok, bueno, aprendieron lo que era la inversión para la producción y la ganancia después de haber realizado esta gelatina, ¿no? Sí. Ok, y más o menos cuéntanos un poco, cuánto fue la inversión y cuánto fue la ganancia. Pues yo en mi gelatina invertí 35 pesos y la ganancia fueron de 20 pesos. Ok, entonces ya ahí uno aprende cuánto es lo que puede ganar en la producción de algún, gelatina o lo que puedan realizar, ¿no? O alguna venta, ¿no? Sí. Ok, por este lado, a ver, tu compañero, cuéntanos un poco, ¿qué has realizado en este proyecto en primer año? Pues, de proyecto realicé en primer año lámparas y también otras lámparas, pero con diversos tipos de conexión y, ¿cómo le llaman? Amarres. También, para la materia yo realicé proyectos que, bueno, yo tenía ya de idea de cómo hacerlos, pero le propuse al maestro de cómo hacerlos. Ejemplo, realicé una fuente por mí mismo de alta tensión. A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en la fuente de alta tensión utilicé un transformador de microondas y como el controlador puse unos LEDs y una batería para que indiquen si está encendido o no está encendido el transformador. Ah, ok, me parece muy bien. Entonces, eso es lo que, bueno, realmente veo que te gusta mucho este taller. Me imagino que, bueno, ahí en la mesa tenemos un trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que tenemos ahí. Sí, bueno, este trabajo de aquí vendría siendo un inversor. Es básicamente un circuito eléctrico que transforma de unos 15 voltios más o menos, okay, a 120 y puede llegar a encender un foco de 120, ya sea un ahorrador o un incandescente. Y digo, como ven, lo que es sensible es la
tapa naranja, que es la tapa, la realicé en el proyecto que está de la escuela de la impresora 3D. Ok, y bueno, ahí tenemos otras figuritas que están haciendo con la impresora 3D, ¿no? Sí. Ok, esta de la impresora 3D, cuéntanos un poco, ¿cómo se utiliza o cómo realizas estas figuras? Pues realmente es bastante fácil, a pesar de lo que mucha gente cree. Yo para controlarla utilizo un programa de Autodesk. Utilizo un programa, hago los modelos y demás. Pero antes de modelar en el programa, lo que hago es hacer los trazos en un cuaderno y sacar las medidas de cómo va a ser la figura, qué tamaño tendrá, y a partir de ahí lo paso al programa por medio de las medidas que ya tomé, y le voy dando forma ya para después pasarla a una memoria CD, y esa memoria ya la ya la metería a la impresora 3D. Ok, bueno, ya la impresora 3D va haciendo lo que tú le indicaste, ¿no? Uh-huh. Muy bien, chico. Por este lado, a ver, cuéntanos, ¿qué has realizado de proyectos en tu laboratorio o qué piensas que viene más adelante? Pues en primero, como dijo mi compañero, realizamos una lámpara con distintos materiales. Uno lo hicieron con tela, otro lo hicieron con hojas y otro lo hicieron con reciclaje. En segundo realizamos una mini lámpara de LED, que es la que está ahí, y también realizamos un engargolado. En tercero vamos a ver innovaciones y vamos a aprender a utilizar la impresora 3D y a ver cómo se usa. Ok, bueno, ya me contaron un poco, a ver, ¿de qué lado? Yo quería platicarles un poco más de lo que son estas lámparas de LED, que las hicimos en segundo año como un proyecto y prácticamente es muy fácil de hacer con un par de tapas de cualquier refresco, una botella y un foco LED o tres, un apagador, y lo que está aquí adentro son unos cables y una pila o una batería de reloj que hace que esto funcione y prenden. ¿Sí prenden? Okay, a ver, lo mostramos ahí desde la cámara. Ahí está. Bueno, y como ven, está hecha con son taparroscas. Y bueno, alrededor tiene cinta de aislar, me imagino. Uh-huh. Y bueno, es para que, ahí se nos cayó una. Bueno, esos son los trabajos que realizan ahí en sus laboratorios, ¿sale? Entonces, cuéntenme, chicos, ya esto fue realizado en primero. ¿Qué han aprendido o qué esperan aprender en este tercer año? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué avances han tenido en estos dos años, en esos ya casi tres años? Bueno, yo en tercero creo aprender algo un poco más dificultoso de cómo se realiza la ropa para ya personas adultas y que también pueda diseñar nuevas ropas. Okay. ¿Quién más? Bueno, pues lo que yo espero para tercer año es ver cómo se innovó lo que es la partida doble, los ingresos, los egresos, cómo manejar bien una empresa, porque el nuevo software que entra es muy diferente al que teníamos, y entonces pues yo quiero saber más acerca de lo que es la administración contable y cómo llevar bien a una empresa. Muy bien, ¿quién más? Yo en este tercer año espero aprender cosas mucho más avanzadas de las que aprendimos tanto en primero como en segundo grado, ya hacer operaciones más complejas y para aparte de hacer las operaciones ya más complejas, estudiar más específicamente qué es lo que contienen ya más en específico los circuitos eléctricos, además de los componentes, además de las leyes que ya aprendimos. Okay. ¿Quién más? Yo espero aprender en tercero, en este año espero aprender cómo utilizar más una máquina de escribir, aprender, ahora estamos viendo cómo era las secretarias, cómo eran cómo era antes y actualmente cómo son. Han sido muchos cambios y espero por mi parte aprender un poco más
cómo ha cambiado y ha innovado mucho la tecnología en todos los materiales. Exactamente. Bueno, también yo quisiera, bueno, aquí la profesora, le pasamos por favor el micrófono, chicos. Tenemos con nosotros a la profesora. María del Carmen López, imparto la asignatura de Tecnología en Ofimática. Ok, maestra, cuéntenos un poco cómo es que lleva los trabajos día a día con todos los chicos que pasan en este laboratorio. Ok, nuestra área la enfoco mucho a la prestación de servicios y en este caso procuro vincular con ellos todos los trabajos en su entorno, ¿no? Como ellos tienen bien conocido, ahorita a lo mejor los proyectos que traen son relevantes porque somos de ofimática y por lo general nos centramos en la parte administrativa. Entonces hemos venido enfocando la parte en que primero ubiquen lo que es la empresa en todos los niveles y que nuestra prestación está de servicios está en todas las áreas. Ellos ubican las empresas como su área de entretenimiento, esto es, ellos empiezan a ver planeación, organización, documentos, pero no nos quedamos ahí, porque en primer año pues sí es cierto que trabajamos proyectos artesanales y en esta parte es donde nos enfocamos mucho al cuidado del medio ambiente. Los tres grados lo vemos, vemos también valores, trabajamos siempre por equipo y vamos innovando poco a poco, no nos quedamos estancados, digamos, o ahí en solo punto de administración. Ellos pueden comprender que si van a Six Flags, que si van al cine, que si van al teatro, es una empresa, ¿no? Y distinguen todas las áreas. Ellos comprenden que al adquirir un boleto son prestadores de servicios y nosotros somos usuarios. Toda esta parte ellos empiezan a comprender. Posteriormente, en segundo, pues trabajamos la parte ya de los procesos industriales y aquí ya nos vamos más enfocados a lo que es la naturaleza, el proceso y el manejo de las nuevas herramientas. En ofimática, lo relevante para ellos ahorita está siendo que estamos incursionando en los nuevos modelos. Porque contamos o fuimos de las escuelas afortunadas de contar ya con una impresora 3D y por ahí es donde estamos empezando a trabajar. Lo mismo que acabamos de implementar por ahí un pequeño maker space, que es un área ya para ellos de creación, ¿sí? Estamos iniciando en esto, pero ellos por ser de ofimática, pues de alguna forma buscamos que todo sea relevante, ¿no? Y por ejemplo, las lámparas que manejamos fue el aprender a soldar y aquí vamos aprendiendo tanto el alumno como el maestro, ¿no? Y por ejemplo, el joven que logró vincular su taller de electricidad con qué uso le podemos dar a la impresora, bueno, aquí está su convertidor, el contenedor lo manejó. Y bueno, son pequeñas figuras. Ahorita en tercer año pues vamos a empezar con esta parte, ¿no? Y yo creo que aquí lo más relevante es que vamos buscando trabajar la tecnología de que sea de tal forma que el aprendizaje sea integral, ¿no? Y lo manejamos siempre porque nosotros hacemos conciencia y decimos, a ver, no necesito ser de electricidad o de electrónica o de informática, ¿no? Porque en realidad todos los procesos incluyen todas las materias. Siempre que trabajan un proyecto les pregunto, ¿con qué materia se vinculan? ¿No? Entonces, como que buscamos más esta parte. Obviamente también llevamos toda la parte de las técnicas. Ellos llevan una técnica de escritura que es la mecanografía y actualmente trabajan con un software. Sí, entonces vamos ahí como buscando el aprendizaje significativo, pero sobre todo que lo vayan aplicando a su realidad, ¿no? Sí, bueno, que aprendan que bueno, no nada más el laboratorio es en la escuela, ¿no? Así es. Que todo lo pueden manejar en todo su entorno y así igualmente aprender día a día todo lo que, bueno, más bien aplicar a día a día lo que aprenden en un laboratorio tecnológico. Así es. Chicos, ya casi estamos por terminar este programa, pero yo quisiera que bueno, ustedes a los chicos que bueno que piensan ingresar a escuelas secundarias técnicas, que les digan cómo les promocionarían su laboratorio tecnológico para que bueno aprendan más o los induzcan a que escojan ese laboratorio. Por ejemplo, de este lado, ¿tú qué les dirías a tus compañeros o a las personas que nos están viendo para que bueno elijan este taller? Pues yo les diría que estaría bueno que entraran al taller de ofimática, les enseña a manejar una máquina, a escribir correctamente, les enseña a reciclar y a cuidar el medio ambiente. Pueden aprender muchas cosas y más que nada les ayuda a saber cómo utilizar distintas páginas de la web, utilizar MecaNet,
que es correctamente como se tiene que utilizar una máquina, y yo les diría que entran a ofimática, que es un buen taller que les ayudará a entender cómo funcionan las cosas y no simplemente dejarlo así, ahí se va. Ok, muy bien. ¿Tu compañero? Bueno, yo les diría que entrar a la electricidad no porque sea el taller que les dijeron que entraran o algo por el estilo, sino que entren realmente por gusto. Y aparte de que tienen que entrar por gusto al taller, que realmente les va a servir no solo para saber cómo funcionan las cosas o para armar cosas, sino también, por ejemplo, en caso de que se vaya la electricidad en su casa, van a saber cómo manejar la situación, o van a saber cómo, en este caso, cambiar los fusibles o cuál es el error que hay en la instalación. Okay, me parece muy bien. ¿Compañera? Bueno, pues yo les digo que entren en administración contable porque es matemáticas, no es aburrido, sin embargo, te sirve para la vida cotidiana porque tú puedes organizar tu dinero, planeas que no se te acabe el dinero, que puedas ahorrarlo más a menudo y que no te vayas a la bancarrota. Y entonces pues no es aburrido, es muy divertido, más aparte que utilices también la computación como Excel, que es nuestra base más importante en la administración contable. Okay, para que administres tu dinero, ¿no? También. Sí. Muy bien. Bueno, yo les diría que entraran al taller de ofimática, ya que es muy buen taller y aprenderían a manejar correctamente la computadora y herramientas de oficina, que podría ser Word, PowerPoint y Excel, y usar el navegador correctamente. Ok, compañera. Bueno, yo les diría que, en serio, el taller de industria es genial porque puedes a futuro ocuparlo para poner tu negocio o reponer cosas. Y la verdad es muy genial porque diseñas tu propia ropa, sabes qué es lo que procedimientos que debes de seguir. Y la verdad sí, se los recomiendo mucho. Mi maestra que me da, te da unos buenos conocimientos. Bueno, ya es todo. Okay. Bueno, ya casi estamos por terminar, chicos. Como les había mencionado, el tiempo en televisión se va rapidísimo. Y bueno, quisiera que ustedes mandaran algún saludo a quien ustedes quieran, maestro, familiar, compañero de la escuela, a quien ustedes deseen. Así que bueno, vamos a empezar ahora de aquel lado. A ver, ¿a quién quieres mandar un saludo? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi maestra Perla y le agradezco por todo lo que me ha enseñado y espero seguir más adelante enseñando cosas de mi taller. Okay. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Alan y a la directora, María Lourdes de la Peña Ramírez, que siempre nos está apoyando. Okay. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Raquel porque me cambió la forma de ver las matemáticas, y también un saludo a mi mamá Luz María y a mi hermana Aline. Yo les quisiera mandar saludos a la maestra Elia Baez del taller de electricidad, al profesor Juan Carlos, mi maestro de matemáticas, y a la profesora de español Ascona, por su aliento y apoyo hacia mí y a lo que tengo de interés. Okay, muy bien. Yo quiero mandar un saludo a la maestra María de Carmen, que está aquí, y un saludo a mi mamá Vianey Pamela y a mis hermanas Milagros Vianey y a Viles Martínez, Xayana María Luz. Okay, muy bien, y también la profesora quiere mandar un saludo, a ver, pasamos el micrófono. Gracias, yo le mando un saludo a toda la comunidad educativa de la técnica número 22 y un agradecimiento a la parte directiva que de alguna forma u otra pues siempre también nos están alentando a seguirnos preparando y a trabajar con los chicos. Okay. Yo también un agradecimiento a la escuela técnica número 22 por mandarnos a estos chicos el día de hoy y nos presenten sus laboratorios tecnológicos. Y bueno, también reiterar el saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas por todas las facilidades que nos da para poder realizar y todos los programas tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos con la escuela secundaria técnica número 22.
22. Hasta la próxima. Saluden.